Las expectativas de una conversación con Luis Rosales no pueden ser más prometedoras y, si hemos de hacer caso a lo que dicen los que le conocen bien, también más sorprendentes. Juan Carlos Curuchet ha escrito que leer a Rosales como conversar con él es como darle la vuelta al mundo. Nunca se sabe a dónde se irá a parar. ¿A dónde iremos a parar, maestro Rosales? Donde me lleve. Dice también el maestro Damas Alonso, y vamos a tomar de él algunas palabras para configurar un poco el retrato poético de Luis Rosales, que es un hombretón cetrino con unos ojos azules chiquitines. Lo cetrino viene, dice Damaso, del terruño y se pierde en no sé qué noche morisca de las Alpujarras, y lo azul parece que selló o presagió la personalidad del poeta. Agrega Damaso que de lo cetrino viene cierto ruralismo general, el gracioso ceceo inesperadamente perturbador, la ignorancia de los valores urbanos y económicos del concepto tiempo, la lentitud madurante llena de incisos y volutas en la exposición de teorías inacabables. Para terminar el retrato, dice Damaso Alonso que Luis Rosales es un iluso, que toda su vida es un soñar, tan encristalado que a veces dan ganas de desencristalarle violentamente y zarandearle, pero no porque su sueño merece el respeto de todos, ya que es de una autenticidad destinada, fatal. ¿Es verdad, Luis Rosales, que vive usted 4 o 5 horas retrasado con respecto a los demás mortales? Es verdad lo que dice Damaso, que vivía de esa manera hace alrededor de 10 años. Entonces el reloj de Luis Rosales se ha puesto al día. Casi al día. Luis Rosales nace el día 31 de mayo de 1910 en Granada. Y nos gustaría asomarnos un poco a los primeros años del poeta. ¿Cómo era esa infancia en una familia numerosa? Porque fueron como 12 hijos, me parece, de los cuales vivieron 9. ¿No es así? Así es. Hoy día, mi madre tuvo 12 partos, tuvo 9 hijos vivos. Murieron 2, Carlos y Alberto. Vivimos 7 y hoy, en el momento en que estoy hablando, quedamos 4, 2 hermanas y 2 hermanos. ¿Cómo era la Granada de esos años infantiles de Luis Rosales? Aquel paraíso cerrado para muchos. Y abierto para más. Abierto para más. Siempre me encantó la Granada otoñal. No la del estío, la del verano. La de la primavera. Ciudad de otoño, con jardines, con árboles, con un soto de ruiseñores en la Alhambra, con agua en las calzadas, con agua, ¿no?, en las barandas. Cuando ya sabes que cuando se pasea, por ejemplo, en el Generalife, tienes la maravilla de irte apoyando en la baranda y refrescándote los pulsos con el agua que va bajando efectivamente por el barandal. Esa es la Granada de mi niñez, la Granada abierta para todos. No diría yo lo mismo, naturalmente, cuando se cambia de edad. Granada era una ciudad, como todas las ciudades en aquella fecha, recluida sobre sí misma, recluida sobre su historia, recluida sobre una serie de principios. ¿Una sociedad hermética, cerrada? Sí, una aristocrática, etcétera, etcétera. De modo que yo he vivido, como todo el mundo, varias ciudades. Todas ellas, de todo modo, ¿no? En todas ellas me he sentido bien, pero no en todas de la misma manera identificado. Hay, a lo largo de la obra de Luis Rosales, una serie de menciones, porque diríamos que toda la poesía de Rosales es una poesía autobiográfica. Hay una serie de alusiones a la familia, al padre, pero sobre todo a la madre. Hay un libro que prácticamente es un homenaje a la madre, es una elegía bellísima. Yo quisiera saber qué influencias han sido más firmes y más importantes en Luis Rosales de su padre y de su madre. Bueno, por lo pronto, esta es buena ocasión, Joaquín, para decir algo que está dicho en el prólogo, como recordarán. En el prólogo digo, este libro es el cumplimiento de una promesa. Pues bien, ahora voy a decir por vez primera en qué consistió esa promesa. Yo tuve, no sé si decir la suerte o la desgracia, porque en cierto modo fue una suerte y en cierto modo fue una desventura,
de perder a mis padres de una manera casi simultánea, con 6 días. Murió primero mi madre murió de consunción, y recuerdo perfectamente que a los 6 días mi padre me dijo, con el cual me he encontrado yo siempre muy identificado, me dijo, tú y Esperanza sois las únicas personas que podéis restituir la alcoba, ¿no?, tal como estaba. Tengo mucho deseo de dormir esta noche y de reintegrarme a la vida natural. Convertimos la cámara mortuoria en alcoba. Y aquella noche estuve con él, estuve un rato. Mi padre tenía una cierta dificultad, recuerdo que había que descalzarlo porque tenía una cierta dificultad respiratoria. Y lo dejé, lo despedí. A la hora me llamó mi hermana y se acostó con el recuerdo para morir con él. En cierto modo, esto fue un despertar para mí. En cierto modo, las emociones importantes, yo siempre he dicho que lo importante del vivir es la profundidad de la vivencia. Cuando la experiencia es muy honda, cuando es muy fuerte, no se diferencian nunca las alegrías de las tristezas. Lo importante es que efectivamente lo que vivimos sea hondo, inolvidable. Y para mí esa experiencia lo fue. Días antes de morir, recuerdo que me dijo las siguientes palabras. Mira, Luis, yo tengo el mejor papel que se fabrica en el mundo. Y me agradaría que escribieses en él un libro de recuerdo de mamá. Y yo, con esa ingenuidad y ese entusiasmo que se tiene de joven, dije, yo en ese papel escribiré el mejor libro que yo pueda escribir. Y efectivamente, durante 15 años escribí ese libro, que ha sido el cumplimiento de una promesa. Y lo escribí en ese papel, Tepe Braille, ese el famoso papel inglés, en 3 colores distintos, del cual todavía conservo para mí algunas hojas. Yo no puedo decir que ese sea el mejor libro de Luis Rosales, pero sí es el libro probablemente más estremecedor de todos los que ha escrito. Es un libro, bueno, todos los libros de Luis, como decía Dámaso Alonso, están llenos de autenticidad, pero en ese la autenticidad se contagia, se traspasa de una manera invasora, arrolladora. Vamos a seguir, pero no hemos hablado nada de, por ejemplo, cuál era la profesión del padre de Luis. Mi padre era comerciante, mi padre tenía un almacén de pasamanería, en fin, donde se vendía de todo, donde se vendía de todo. Mi padre era en lo que entonces se llamaba, ya han desaparecido por completo todo esto, se llama Arco de las Cucharas. Es decir, que era uno de los arcos de salida de la Plaza de Iberrambla. Allí tenía mi padre una mercería, una pasamanería, donde yo además durante 4 años estaba acompañándole. Yo entre las muchas cosas inútiles que he sido en esta vida, digo inútiles porque no las he continuado, y todo lo que no se continúa termina por ser inútil, ha sido eso. Estar atendiendo incluso al público. Sí, sí, yo he sido dependiente, yo he sido aprendiz, yo he barrido la tienda, yo he atendido al público, y yo en los últimos años lo que hacía era estar con mi padre para hacer la conversión de los números, es decir, de modo que las facturas que venían en idioma, pues, o que venían en otras monedas, pues, hacer la conversión en la unificación. Eso es lo que estaba haciendo yo durante 2 años de mi vida. Llegó un momento en que yo sumaba soñando. Yo sumaba como nadie en el mundo. Sumaba soñando. ¿Cómo eran las relaciones de Luis con sus hermanos? Muy buena, muy buena. Yo debo decir que he tenido unos hermanos que tampoco me lo merecía. Algunos de ellos verdaderamente ejemplares. Te contaré una anécdota, por ejemplo, Cuando murió mi hermano Gerardo, un grupo de amigos constituyó una sociedad que eran amigos de Gerardo Rosales. Ese grupo de amigos me llamó a mí para que yo diera una conferencia, es decir, para que yo les hablara de mi hermano, no para que yo diera una conferencia, porque sería absurdo, naturalmente, sino para que yo les hablara de mi hermano Gerardo. Y el día que salí, pues me noté, yo, por lo menos hasta ahora no he tenido nunca dificultades de carácter cardíaco, y me encontré con que tenía efectivamente palpitaciones. Fui al médico y entonces el médico me dijo que tenía un principio de que tenía una esquicemia, es decir, que tenía un principio de, en fin, la puerta de infarto de miocardio.
Cuando volví, me encontré con mi gran amigo, el doctor Vega Díaz, que me dijo, bueno, pero ha ido, en fin, una circunstancia, no te ha hecho más que un electrodiagrama, pero bueno, ¿cómo puedes creer que eso naturalmente? Sí, vente a casa. Me lo hizo, me dijo, nada, no te preocupes, no tiene absolutamente nada. Fue la emoción de... De modo que yo, la única enfermedad cardíaca que he tenido, la he tenido producida por hablar ante los mejores amigos de mi hermano Gerardo y hablar de él. ¿Y los primeros amigos importantes en la vida del poeta fueron? Hubo un grupo intelectual muy importante en Granada. Todos ellos conocían a Federico y todo ello era el grupo que había estado rodeando a Federico. ¿La revista El Gallo? Sí, que eran los de la revista del Gallo. Y era Joaquín Amigo, no sé si tú recuerdas, sí. Ahora se ha publicado Joaquín Amigo. Era una persona admirable, la persona que más ha influido probablemente en mi destino y en mi destino tanto como intelectual como poeta. Joaquín Amigo, es decir, ha puesto el prólogo en ese libro que se ha publicado ahora últimamente en Alianza sobre el vanguardismo español. Recogen como el programa hecho por Joaquín Amigo como el testimonio más importante documental producido por el vanguardismo. Este, el prologuista, es mi gran amigo Joaquín. Aquí yo le digo muchas cosas, entre otras el viaje a Madrid. ¿Por qué? Dirá que por qué, ¿verdad? Porque yo he tenido como todo el mundo, 22 años y 23 años. Y porque yo estaba enamorado a los 23 años. Y porque yo entonces prefería efectivamente seguir siendo comerciante, a seguir mi vocación con tal de casarme. Y quien me sacó de todas esas tonterías fue Joaquín Amigo. ¿De todas esas tonterías, Luis? Yo digo tonterías por lo mismo, porque las he dejado atrás. Todo lo que se deja atrás es menos importante que lo que se tiene delante. ¿El bachillerato lo estudiaste en Granada? Lo estudié. Y la carrera, parte de la carrera. Luego me licencié en Madrid. En una maravilla de facultad. En los currículums que encontramos por ahí aparece Luis Rosales en Madrid, allá por 1930, estudiando filosofía. ¿Ese fue el año o fue antes? Yo estudié filosofía del año 32 al año 36. Fueron los años, bueno, ya fueron los años de mi descubrimiento de muchas cosas. De mi descubrimiento del mundo literario español, entonces realmente importantísimo. Fueron los años, no merece recordarlo aquí, fueron los años de la República. Fueron los años de la inauguración de la Facultad de Filosofía. La Facultad de Filosofía y Letras de Madrid era probablemente la mejor facultad que había entonces en Europa, en la que se estrenaba un nuevo plan de enseñanza. Yo he tenido la suerte de disfrutar de ese plan de enseñanza absolutamente ejemplar, porque no ha tenido ni precedente ni ha tenido consiguiente. A esa misma universidad pertenecieron muchos grandes amigos, hoy día personas sumamente importantes, ¿no? Antonio Tobar, Julián María, Ezequiel Benavén. Era una facultad con pocas hombres y muchas y bellísimas compañeras. Entonces, con el advenimiento de la República comenzó, diríamos, la liberación de la mujer, y la primera forma de liberación de la mujer fue el estudio universitario. Se incorporaba entonces casi masivamente a tres universidades, la Universidad de Filosofía, la de Farmacia y, es curioso también, la de Medicina, en menor escala a otra. Pero quizá hemos saltado de una manera demasiado rápida los años infantiles sin haber encontrado todavía cuándo y cómo se produce la vocación poética y literaria de Luis Rosales. ¿En qué momento crees tú que lo adviertes, que adviertes esa voz interior y te encuentras con tus raíces en la poesía? Yo recuerdo cuando estudiaba, cuando tenía 12 años, estudiaba castellano. El profesor de cuando en cuando, pues, decía, ¿no?, que hiciéramos, como es lógico, redacciones. Todos hacíamos, los compañeros hacíamos las redacciones en prosa, pero había dos que las hacían en verso. Yo recuerdo que entonces las despreciaba mucho. Me parecía que hacerlas en verso era pelotilla, me parecía además que no tenía sentido, y me parecía que no tenía sentido el verso. Durante mucho tiempo yo he sido una persona que en modo alguno me he compaginado con lo que se ha entendido siempre por ser poeta. Al correr de los años he descubierto mi propio entendimiento de la poesía, y mi propio entendimiento de la poesía tampoco tenía casi nada que ver con lo que se decía por aquellos años que era la poesía.
Pero esa... Pero debió de ser a los 15 años. Esa toma de conciencia a los 15 años. A los 15 años, a los 15 años. Y en la vecindad y en la amistad de Joaquín Amigo, de Federico García Lorca, sí, y de otros compañeros de infancia. Sí, yo realmente mi primera... Yo he salido de la mano de Joaquín Amigo ante todo, porque lo conocí antes y porque además era... Y después de Federico, porque lo conocí también a Federico posteriormente. Lo conocí por aquellos mismos años, pero con 2 años de posterioridad. Y son muy importantes 2 años en el conocimiento de una vocación. ¿Y cómo eran esas primeras cosas que escribías para El Gallo? Eran lorquianas. Es decir, yo he sido un poeta, pues, bueno, como tantos otros. No, un poeta muy lorquiano. Yo recuerdo que tengo un libro que por algún sitio conservará a alguien, porque yo todo lo rompo. Pero alguien conservará, de mi familia probablemente, pues, mi hermana o... Yo tenía un libro que se llamaba Romances de colorido, con eso basta. Y entonces eran unos romances en los cuales yo quería dar la sensación de color a través de un romance, los romances lorquianos, y cada uno de ellos, ¿no? El morado, el rojo, el azul, el verde, pues yo trataba de dar lo que pensaba que era la significación simbólica de estos colores. Yo rompí todas las copias que tenía, pero después supe que alguien lo conservaba. No sé si lo seguirán conservando o no. Yo, si lo encuentro, lo romperé. Yo creo que es bueno que se haya conservado, y eso no se debe romper nada. Yo soy partidario de romperlo eso todo. Eso es parte de la propia biografía. Sí, pero ¿cuántas cosas hay en la biografía que no nos representan? Es decir, lo importante... De todo lo que hacemos, ¿cuáles son los hechos que realmente nos definen? De todo lo que pensamos, ¿cuáles son los pensamientos que real y verdaderamente nos definen? De todo lo que escribimos, ¿cuáles son los que nos definen? También es una pedantería pensar que tenemos que pensar, sentir o escribir solo para definirnos. Claro. Es una pedantería, pero en cierto modo eso es ser escritor. Esa es la cruz de ser escritor. Eso que se desea, se anhela, aunque no se consiga. Bueno, esto nos lleva casi paralelamente a plantear el tema de tu descubrimiento de la esencia de la poesía. No ya a los 15 años, que es el primer vislumbre, sino andando el tiempo. ¿Cuándo se produce ese descubrimiento, esa toma de conciencia sobre la realidad de tu entendimiento de la poesía, sobre la autenticidad de la poesía? Te agradezco profundamente las palabras que has dicho anteriormente sobre ese libro, que el contenido del Carafón, para mí, tan querido. Debo decir que mi toma de conciencia con la poesía la representa justamente... Parte de ahí. Ese libro, parte de ahí. Ese libro comienzo a escribirlo en el año 41, el año 41, el año 42. Comienzo a escribirlo. Y entonces por primera vez me di cuenta de que para mí lo importante al escribir es que la poesía y el poema constituyen la ley de cristalización de una experiencia. Es decir, de alguna manera vivimos provisionalmente. De alguna manera tenemos que recrear nuestras propias experiencias, bien a través del recuerdo, o bien, cuando se tiene esa suerte, ¿no?, a través de la escritura. Entonces, cuando te das cuenta, ¿no?, entonces cuando te das cuenta real y verdaderamente de todo lo que el recuerdo tenía, de todo el subsuelo que hay detrás de un sentimiento, detrás de un hecho, y el estar descendiendo al subsuelo de mí mismo para encontrar los recuerdos, ¿no?, los recuerdos de la infancia, perdidos, a veces... Con cuánta dificultad, cuánto ha habido que cavar para encontrar un recuerdo todavía vivo, manantial. Y entonces me di cuenta de lo que era la poesía. La poesía es la ley de cristalización, la ley estructural de nuestra propia vida. Es decir, que en definitiva, la poesía no tiene que ser ni más bella, ni menos bella. Hace ya mucho tiempo, esta es la famosa polémica que recuerdo también de mis años juveniles entre dos grandes poetas y dos grandes, entre Juan Ramón Jiménez, partidario de la belleza, y naturalmente y Pablo Neruda, partidario de la vida. Es decir, cuando la vida sustituye en la poesía la jerarquía que siempre había tenido hasta entonces, la belleza. Yo he sido discípulo, naturalmente, en ese sentido, de Federico y de Pablo. Qué bonitas palabras las de Luis Rosales, explicándonos una cosa por otra parte tan meridiana, tan transparente, tan evidente, que parece mentira que no lo hubiéramos sabido todos antes. Ese es un libro bellísimo, El contenido del corazón. Y es cierto que ese viaje
ese retroviaje hacia los orígenes, hacia las raíces, es un viaje doloroso, pero es un viaje fecundísimo, porque ahí hay hallazgos que son deslumbradores. En un momento se siente un aprisionado por un rumor, por un aroma, por una voz que se escucha, por una sonrisa, que era la sonrisa que todo lo poblaba. Es un libro que está, que es un libro fascinador, donde realmente está la mano de la poesía aprisionándole a uno, apretándole, asiéndole. Podríamos falsear tanto nuestra vida como nuestra poesía si escribiéramos, si viviéramos para escribir. Falsearíamos entonces tanto nuestra vida como nuestra poesía, pero en cambio escribimos para vivir. No ya para volver a vivir, sino para vivir de nuevo, para saber verdaderamente en qué ha consistido lo vivo de cada una de nuestras experiencias. Para saber lo que se ha vivido, sí. Que cuando se ha vivido no se sabía. Sí. Probablemente. Sí. Vivimos siempre adivinando. Sí. Vivimos siempre adivinando. Y el escribir es el resultado de esa adivinación. Estamos en Madrid en los años 30, que nos ha descrito Luis Rosales. Colabora en la revista Cruz y Raya. Ha conocido, por supuesto, a grandes valores de su tiempo, algunos de los cuales serían amigos entrañables por toda su vida, como Vivanco, por ejemplo. Ha conocido a Miguel Hernández, ha conocido a Leopoldo Panero, a José Antonio Muñoz Rojas. Escribe también en la famosa revista de Orihuela, El Gallo Gris. Y en 1935 se produce la aparición de la primera obra de Luis Rosales, Abril, publicada por Ediciones del Árbol, donde se inician dos tendencias que habrían de manifestarse más tarde en la poesía de su generación. Por un lado, lo que se llamó la corriente garcilasista, y por otro, la poesía de índole religiosa, tradicional. Dos corrientes que habrían de alcanzar después gran predicamento, sobre todo en los años posteriores a nuestra guerra. Ahora, en la distancia, esto era en 1935, han pasado 42 años. ¿Qué ve Luis Rosales que significó aquel primer libro? Un libro que tenía hondura, que tenía emoción, era un libro, uno de esos libros de amor que no se olvidan. Era efectivamente un libro de amor. Un libro del doble amor, o de triple amor. El amor a la mujer, que naturalmente, el amor a la vida y el amor a la poesía. Ahí están los tres grandes amores, o por lo menos mis tres grandes amores. El joven ama demasiado a la poesía y se ama demasiado a sí mismo. No sabe amar todavía. El joven no tiene tiempo para entregarse. Y el que no tiene tiempo para entregarse no puede amar, pero ama a su modo. Y ese es un libro de amor, que hay que dividirlo en estas tres porciones. Rico, un libro, yo he dicho muchas veces que el estilo del joven tiende a ser brillante y el estilo del adulto tiende a ser sencillo. La sencillez se tarda muchos años en conseguir. La brillantez es lo propio del joven. Lo propio del joven es sorprender, demostrar en cada poema y en cada libro y en cada página todo lo que sabe, todo lo que vale, todo lo que quiere. Tiene que dejarlo allí todo. Los viejos ya no nos contentamos con dejar algo y dejarlo en claro. Ese camino de la brillantez a la sencillez es el que tiene que recorrer todo escritor y el que yo a mi manera he recorrido. Empezando por el barroquismo más encendido para ir luego desnudándose hasta quedarse en la pura esencialidad. En la poesía coloquial, en la poesía. En la sencillez. Llena de frases adverbiales. Ah, por cierto, tengo aquí separado en un libro de homenaje que se hizo en su día a Luis Rosales por todos los escritores españoles, un poema de Pablo Neruda, aquí está en autógrafo, que dice: ¿qué decir de Luis Rosales, a quien yo conocí naranjo recién florido en aquellos años 30 y que ahora es grave poeta, exacto, definidor, señor de idioma? Ahora lo tenemos lleno de frutos, exigente y fecundo. Atravesó este mortal antipolítico el momento desgarrador en Andalucía y se ha recuperado en silencio y en palabra. Salud, buen compañero. ¿A Neruda le conociste antes? Fecha. Después que a Federico. Después que a Federico. ¿Antes de la guerra? Sí, antes de la guerra, claro. Sí, a Neruda lo conocí en el año 33.
Neruda era ya la encarnación... Esos años 30 de que él habla, de 33, 34, exacto, 35 y 36. Y era ya la encarnación de esa poesía vital. El conocimiento, en primer lugar, entonces, claro, mi gran admiración era Federico, y los grandes amigos en ese momento eran Federico y Neruda. Tenían una, en fin, tenían una simpatía mutua, una estimación mutua, una admiración mutua, grandísima, y por lo tanto no era... Junto a ello, crecí yo. El momento de Neruda era importantísimo porque acababa de terminar de publicar su primera Residencia en la Tierra, su libro realmente capital, ¿no? Y estaba entonces escribió en España durante esos años, yo lo he visto escribir en muchos momentos, yo sé cómo escribía, porque lo he acompañado en muchos momentos, y entonces estaba escribiendo su segunda Residencia, casi toda ella escrita en España, y publicada también en las ediciones, ¿no?, en Ediciones del Árbol, por Pepe Bergamín, al cual, en fin, me gusta nombrar con agradecimiento, porque él fue mi primer editor y realmente fue la primera persona que me tendió la mano, ¿no?, de una manera generosísima. Fue un magnífico capitán y un gran promotor. Bueno, ahí hemos visto, ha pasado una fotografía por la pantalla que no es de aquella época, sino que es de la última entrevista con Neruda, cuando Neruda, ya herido de muerte, pasó unas horas en el aeropuerto de Barajas y acudisteis a verle tú, Vivanco y algún otro poeta. Sí. En esta foto me parece que estáis, exacto, ahí está. Está Luis Felipe Vivanco. Se ve detrás, ¿no? Se ve detrás, sí, el mapa que hay en el aeropuerto de Barajas. Está Pablo, que está sentado un poco arrellanado. En la fotografía, aquí no se le puede ver, pero en la fotografía se le nota ya, claro, que tenía la piel un poco tenía ese color perlado, gris, ¿no? Que indudablemente, porque esta es una fotografía de 3 meses anteriores a su muerte. En el momento en que ya realmente regresaba a la tumba. Porque él sabía que iba a morir. Sí, ya sí, él lo sabía, sí. Claro, él tenía un cáncer y el cáncer se lo habían diagnosticado. Él cuando regresa a Chile, pues regresa a morir. Por eso digo que regresa a la tumba. En los dos sentidos. En todos los sentidos. Todos los sentidos. Bueno, y así como hemos recordado esta última entrevista, que debió de ser muy, muy emotiva con Neruda, ¿te acuerdas acaso, haciendo otra vez un viaje al fondo de la memoria, de cómo fue la primera? Sí, sí, recuerdo que yo conocí a Neruda en el Café León. En el Café León alrededor de las 8 de la tarde, ¿no? En el Café León y en la cervecería, solía reunirse Federico y Neruda con un grupo de amigos. Algunos de ellos han sido después actores famosos, otros de ellos han sido, fueron los compañeros de la barraca, han sido arquitectos. Y allí, todas las tardes, se reunía un grupo de 10, 12 o 14 personas. También estuvo el músico chileno Acario Cotapo, yo recuerdo. Y allí conocí a Pablo Neruda. Inolvidable encuentro para mí, cargado de hombros, grande, grueso y ligero, una de las pocas personas que he encontrado que fuera sin al mismo tiempo gruesas y ligeras, con una nariz indudablemente semítica, su origen era semita, unos ojos muy raros, negros, incisivos, minerales, unos ojos con brillo, con brillo mineral, y con un pliegue rarísimo, un pliegue recto. De modo que tenía un pliegue recto. Miraba siempre, no hablaba mucho. Por eso probablemente se entendió tan bien con Federico García Lorca, ¿no? Se completaban los dos de una manera realmente asombrosa. Uno que habla y otro que escucha. Sí, sí, uno que habla, uno que sabe hablar y otro que sabe escuchar. Lo importante, naturalmente, ya lo decía Heidegger, lo importante del hablar, de la acción de hablar, no es el hablar, es el oír. Porque tú cuando estás hablando también te estás oyendo. Es decir, que la acción de hablar se desdobla en el oír y en el hablar. Hablas porque te estás oyendo. Entonces dice Heidegger que lo importante, ¿no?, es la acción de oír, no la acción de hablar. Y en ese sentido no quiero establecer naturalmente comparaciones entre Federico y él, pero los dos papeles eran muy importantes. Él porque hablaba muy fundamentalmente y Pablo porque escuchaba muy fundamentalmente. Entonces, durante mucho tiempo pues salíamos, vivíamos juntos, vivíamos en el barrio de Argüelles.
Él vivía en la Casa de las Flores y yo solía recogerle por las mañanas. Él tenía un gorrión amaestrado, muy bien amaestrado. A mí no me gustaba eso nunca, pero en fin, no sé, lo tenía amaestrado de una manera que parecía que no estaba amaestrado. Le llamaba Don Ramón. No sé por qué Don Ramón se lo llamaba, supongo que era por Don Ramón de Apaya Inclán, pero no lo sé. No, era un gorrión. Entonces, pues lo tenía muy bien amaestrado y lo llevaba de la mano, le ordenaba, le hacía comer y le obedecía, el pájaro le obedecía. Es curioso, ¿no? Cuando yo llegaba por la mañana, pues en fin, él generalmente estaba acostado, se levantaba tarde. Y entonces se vestía y íbamos al mercado de Argüelles. Era muy experto en hacer siempre la misma cosa. Nada se hace bien sino cuando se repite mucho, Joaquín, ya lo sabes, ¿no? Entonces, pues, iba siempre recogiendo para hacer una especie de mazamorra que él hacía, que comíamos por la noche. Él llevaba un gran caldero. Perol. Sí, y lo llenaba con una masa de harina y lo llenaba de toda clase de elementos, el chili, todos los elementos picantes. Y hacía, pues, efectivamente, pues, claro, una mazamorra que no se nos podía hacer más que tomar tres cucharadas y beber, ¿no? Para quitarse aquella ardentía de la boca, ¿no? Entonces, en aquella época también estaba aquí Gabriela Mistral. Y Gabriela Mistral era el jefe directo de Pablo, porque Pablo era cónsul en España, pero Gabriela tenía el puesto que todo, bueno, que todo escritor y todo hombre puede desear, que es ser cónsul de su país en cualquier lugar del mundo donde esté. Bonito puesto, ¿verdad? Maravilloso. Bonito puesto. Entonces, después de recorrer, ¿no?, el mercado, siempre en busca de especies picantes para hacer aquella mazamorra, pues íbamos a Manolo. Yo le he dicho a Manolo que es inexplicable que no tenga puesto allí, vamos, el que nos reuníamos allí todas las noches con Pablo, ¿no? Y allí compraba, en casa de Manolo, compraba él el vino. Entonces, en la casa, hay que hacer una casa de paredes muy desnudas, pero con cosas preciosas. Ya tenía entonces él la afición, pero la afición a las primeras colecciones que tuvo. Después él fue teniendo colecciones de todo y colecciones, pero entonces fueron las primeras colecciones. Entonces tenía colecciones de máscaras, las máscaras islandesas, ¿no? Las máscaras muy estupendas. Y nos reuníamos allí, pues, a tomar de cuando en cuando una cucharada, ¿no? A esperar con temor la posible llamada de Gabriela y a beber aquella maravillosa frasca de vino tinto inacabablemente. ¿Y cuando llegaba Gabriela, qué pasaba? Él le temía mucho a Gabriela. Gabriela era una persona, era una mujer muy apersonada. Bueno, no era una mujer ni era una persona, no era. Era una montaña andando, ¿no? Era una montaña con el color terroso, con la piel de tierra, ¿no? Con el volumen, ¿no? Con un tipo de movimiento entre majestuoso, parsimonioso, inmóvil, que no te dabas cuenta de que se movía, pero se movía, ¿eh? Se movía, ¿no? Y era tremendo, ¿eh? Impresionaba sin ser su subordinado, me impresionaba a mí. ¿Cómo lo iba a impresionar a él? ¿Y veías a Neruda escribir? Sí, lo vi muchas veces escribir. ¿Escribía de alguna manera diferente a los demás? ¿Escribía necesitado de algo en especial? ¿Le gustaba la soledad, la tranquilidad, el ruido, la compañía, el ajetreo? No, escribía solo. Era muy técnico, yo siempre se lo he dicho. La inmensa mayoría de la gente ha creído que, en fin, que tanto Federico como él, pues no eran. Eran pura creo, inspiración. Sí, yo creo que ha sido la supertécnico. Yo creo que concretamente Pablo era el supertécnico de la poesía de nuestra lengua. Él tenía la costumbre, por ejemplo, de apuntar. Estábamos hablando. Y él de pronto oía una palabra que le gustaba. A mí no se me olvida nunca que un día estábamos hablando y yo dije, pormenor. Dice, ¿qué has dicho? Pormenor, bueno. No es que él no conociera la palabra, ¿eh? No, pero de pronto le descubría. Pero de pronto se le pone de pie una palabra y la apunta. Entonces él tenía siempre innumerables libretas de palabras. Digo esto para que se vea hasta qué punto él era consciente desde el léxico a la. Y yo recuerdo, por ejemplo, que yo le he visto traducir del inglés el canto a sí mismo de Waitman. Yo eso lo he visto traducir. Entonces, pues yo recuerdo, vamos, con el afán, la eternidad de esa búsqueda para que una expresión quedase absolutamente redonda. Si lo que tenía que quedar es clara, clara. Si lo que tenía que quedar es misteriosa,
misteriosa. Si lo que tenía que quedar es oscura, oscura, porque la oscuridad es una cosa y el misterio es otra, ¿eh? Hay muchos que lo confunden y es mala confusión para un poeta. El misterio es claro. Pues esa búsqueda de las palabras de Neruda se nota en su poesía. Sí, claro que se nota. Se nota el agavillamiento, un poco deliberado, de palabras que andaban cada una suelta por su camino y que él las ha metido en una misma disciplina. Él vuelve al final, en cierto modo, a ese gran momento. Él ya se sabe que en un momento determinado, después de fin, por un motivo extrapoético, en un momento determinado, yo creo que, en fin, con todas las cosas, como todas las actitudes que él tomaba, en fin, indudablemente auténtica, él llega a tener, hay un momento que tiene una desestimación pública, importante, notoria, ¿no? Y la expresó en varias ocasiones, de sus mejores libros, indudablemente, de los libros de los que hemos estado hablando en este momento. En fin, es curioso que él nunca renegó, ni aun en esos momentos de, por ejemplo, de los 20 poemas. Él siempre demostró gran inclinación, pero de la tentativa del hombre infinito, o del hondero entusiasta, y sobre todo de las residencias, que le parecían que era una poesía que de alguna manera era una poesía exquisita, una poesía hermética, una poesía que no era mayoritaria, que era implícita y explícitamente minoritaria. Él renegó en varias ocasiones de ella, pero es curioso que al final de su vida volvió a ese tipo de expresión. Ese mismo tipo de expresión, y sus últimos libros, pues el Mario las Campanas, en fin, representan una vuelta, un retorno a este mismo sistema estilístico. Nos encontramos, no hay más remedio que seguir con la cronología, nos encontramos en 1936, llega la guerra divide a esta generación de poetas, de escritores, de intelectuales en dos grupos, digamos, geográficos, aunque probablemente también había dos grupos, digamos, ideológicamente distintos. En esa guerra hay una circunstancia que probablemente ha marcado la vida de Luis Rosales. Es una circunstancia tan importante que vamos a relegarla para un último capítulo, para una especie de epílogo de esta conversación. Estamos hablando, claro, está de Federico y de Granada. Pero en esa guerra pasan más cosas, pasan miles de cosas, pero en la vida de Luis Rosales ocurre, por ejemplo, ocurre que tiene que hacer servicios y los hace en el frente. Ocurre que más tarde Dionisio Ridruejo le llama, le requiere para que colabore con él y con otras personas en diversos menesteres de cultura. Ocurre, por ejemplo, que Luis Rosales, a lo que se dice con sus hermanos, es uno de los primeros falangistas de Granada antes del movimiento. Ocurre que en los servicios de la entonces llamada Dirección de Propaganda del movimiento, Dionisio Ridruejo logra tener a su lado a Luis Rosales, a Gonzalo Torrente Ballester, a Pedro Laín Entralgo y a tantos otros, a unos cuantos más, no demasiados, pero en fin, esos nombres más tarde aumentados en otros cuantos, especialmente de un grupo catalán, etcétera, ¿no es eso? Sí. Y en esa época, entre otras muchas cosas, ¿qué es lo que hace Luis Rosales? ¿Cómo son esos años de trabajo y de dolor? Bueno, quiero esclarecer una cosa. Vamos. Antes, yo soy falangista del movimiento. Es decir, lo mismo da haberlo sido 5 días antes o 5 días después, pero, fin, para atarnos a la verdad, mi hermano eran falangistas anteriores al movimiento. Yo he sido falangista del movimiento, es decir, del mismo movimiento. Yo me incorporé entonces, entre otras muchas cosas, porque como decía Pablo Neruda, vamos, mi amigo muy falangista no era. Y además yo he sido siempre, y sigo siendo un mortal antipolítico. Yo creo que el poder es corrupto. Y que claro, que de la corrupción del poder no se salva nadie. Yo no he conocido más personas que se salven de la corrupción del poder que Dionisio Ridruejo, pero también se tuvo que retirar, ¿eh? ¿Qué significó Dionisio para ti? Yo no sé. Desde el punto de vista literario, las dos personas a quien yo le debo todo lo que, vamos, gran parte, son Federico y Pablo. Desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista personal, pues yo se lo debo todo a Joaquín Amigo, o le debo, o mi gran deuda es. Pero el paradigma de hombre que yo he conocido, el tipo de hombre que he conocido, que me hubiera gustado ser, es Dionisio de Rojo. Afectivamente yo con el hombre con quien me he sentido más identificado, con el que me he sentido más afín, ha sido con Dionisio. Dionisio era mesurado, era inteligentísimo. Era rápido y era lento, era generoso, era valiente y era paciente.
Es decir, reunía condiciones que son muy difíciles de elegir. Yo he conocido muchas personas que son atrevidas, audaces, valientes, pero he conocido muy pocas personas que al mismo tiempo de eso tengan capacidad de resignación. Y he conocido muy pocas personas que tuvieran la capacidad de paciencia y de resignación que él tenía. Esa última comprensión vital y profunda que él tenía. Para mí esa lección, que es la única lección que me importa, la lección de la vida, la lección de ser hombre, de quien la he aprendido, en lo poco que la he podido aprender, es de Dionisio de Rojo. En esos años y junto a él estuviste en la redacción de la revista Jerarquía, entre otras cosas. Bueno, en la redacción de la revista Jerarquía no estuve con... Estuve allí por él, porque él fue el que me colocó allí, pero él no estaba entonces en Pamplona. Yo cuando estuve ya con él, fue en Burgos. De modo que él entonces nos llamó, y me llamó a mí y después llamó a Luis Felipe Ibanco. Y ya había llamado anteriormente a Pedro Lain. Y de ahí viene efectivamente el nacimiento de esa amistad que ha sido para mí, pues, imborrable, que ha sido ese Luis Felipe Ibanco, Leopoldo Panero, Dionisio Ridruejo, Pedro Lain, que ha sido realmente, en fin, el eje ya de sostenimiento de mi vida durante estos últimos 40 largos años. Pero para las gentes que no han estado muy cerca de vosotros y que no están un poco en el secreto, los dos nombres que sonaban siempre más unidos, acaso porque colaborasteis en bastantes cosas, fueran los de Luis Felipe y el tuyo. Bueno, porque claro, aunque tuviéramos una misma proclividad en cuanto a la actitud vital y en cuanto a la actitud intelectual, lo que es indudable es que la afinidad poética, la hermandad poética, quienes las teníamos era Dionisio Ridruejo, Luis Felipe Ibanco y yo. Claro. Eso es indudable, claro. De modo que había una afinidad más que sumar a las muchas que se sumaban con los demás. ¿Quisieras decir alguna otra cosa más de esos años difíciles? ¿O pasamos a 1939? Bueno, yo quisiera decir que fue una experiencia importante. Y yo quisiera decir que nosotros hemos hecho todo lo posible porque no se rompiese efectivamente la trabazón de la cultura. Esto es difícil, naturalmente, de conseguir y no sé en qué medida lo hemos conseguido, pero que efectivamente a través de personas como Pedro Lain, de Dionisio Ridruejo y nosotros en ese caso ayudándole, hemos tratado de que durante mucho tiempo no se rompiera la trabazón cultural española que estuvo en un momento determinado muy a pique de perderse. Bueno, algo de eso también intentaste con otro grupo, con ese mismo grupo, después de la guerra, reanudando, por decirlo así, un poco las tertulias del Café León de que hablabas antes, donde en un momento dado llegaron a encontrarse o llegasteis a encontraros gentes de tres generaciones. Efectivamente. La generación del 27, la generación del... Del 98. Del 98, estaba Machado también, claro, ¿no? Estaba Antonio Machado y Gerardo Diego. Y Manuel Machado también. Antonio Machado estuvo antes de la guerra. Antes de la guerra. Yo lo he conocido antes de la guerra. Y después de la guerra, Manuel. Después de la guerra, Manuel Machado y Gerardo Diego y Cosío, de esa generación. Bueno, de la generación del 27. Luego... De la generación del 98, la generación del 36 y la generación del 27. Hubo representantes en esa tertulia. Hay gentes como Ricardo Gullón que ha escrito varias veces sobre ese tema diciendo que realmente ahí se hizo una labor de trabazón, de ligar, en fin, esas generaciones y de tratar de, sí, de cicatrizar las heridas abiertas por la guerra. Sí, entonces había que hacer una política cultural. Yo no me refiero a la palabra de política, no me refiero naturalmente más a la política cultural, porque yo no he tenido nunca intervención en otro aspecto. Entonces, la política cultural tenía que hacer una política cultural de mano abierta. Es decir, que todo el que tuviese dificultades pudiese encontrar el acceso a la revista. Y cuando todavía no teníamos una revista que nos diera la expresión, que después fue la revista Escorial, de la cual fue director Dionisio, pero cuando todavía no teníamos una revista en la cual publicar nuestros trabajos, entonces hacíamos una revista oral. Y nos reuníamos y teníamos una especie de academia que se llamaba El Ocio Atento, y allí nos reuníamos y hacíamos pues todos los días una revista, pero una revista hablada, que tenía pues un ensayo, que tenía crítica, que tenía poesía, que tenía etcétera, etcétera. Que tenía a veces pues cosas de teatro, pero era revista oral. De modo que el antecedente para unir varias, para no suturar, ¿no?, la posición entre las distintas generaciones, fue antes que la revista Escorial, esta especie de revista libre, de revista oral, que durante mucho tiempo hicimos y que, de la cual el presidente era don Manuel Machado. Hubo, no sé si paralelamente, antes o después, otra revista del mismo tipo, creada por Ernesto Jiménez Caballero en otro café. Pues no, sí, te suena. Así será, pero vamos. No lo recuerdo. No lo recuerdo.
Bien. Debió ser antes, creo yo. ¿Antes? Debió ser antes, sí. Porque si hubiese sido en esa época, yo lo recordaría. Debió ser antes, probablemente. Pero vamos, pero... Aparece la revista Escorial y en su segundo número podemos encontrar Retablo Sacro del Nacimiento del Señor, de Luis Rosales, que continúa así esa vena de poesía tradicional y religiosa de que habíamos hablado antes en su primer libro, Abril. Después, en colaboración con Luis Felipe Vivanco, publica Poesía Heroica del Imperio y el drama La Mejor Reina de España. Vienen años de investigación a la que se ha dedicado muchísimo Luis Rosales, que no es solamente un poeta, aunque todos, en la mayoría de las gentes en este país, le conozcamos como poeta fundamentalmente. Ha sido un gran investigador, un erudito, sobre todo en lo que se refiere a la literatura del Siglo de Oro. Y ha hecho además estudios especiales sobre la vida y la obra del conde de Villamediana, ha recopilado una antología de poesía heroica del Siglo de Oro y ha hecho estudios cervantinos que culminaron en una obra extensísima de la que tenemos aquí los dos tomos. Cervantes y la libertad, premiada por la Diputación Permanente de la Grandeza de España. Además ha habido libros sobre lingüística, algunas consideraciones sobre el lenguaje, también sobre historia, como la Alianza Anglo-Española de 1623. Hay una combinación de literatura y de historia en otro libro que se llama Algunas reflexiones sobre la poesía satírico-política bajo el reinado de los últimos Austrias. Y a partir de estos libros ya su labor literaria y poética será constante. Hay un libro importantísimo que aparece en 1949, que debo tener por aquí, La Casa Encendida. Bueno, esta es una edición posterior donde figura también Rimas, y que es en la que se encuentra el prólogo de Damaso Alonso, del que hacíamos mención al principio de nuestro diálogo. En 1951, Rimas, con la que obtiene el Premio Nacional de Literatura. En 1966, El sentimiento del desengaño en la poesía barroca. En 1969, El contenido del corazón, Premio de la Crítica, 1970. Pasión y muerte del conde de Villamediana, ensayo. En el 72, Lírica española. Este tuvo también un premio, me parece. Sí, el premio Miguel de Unamuno. El premio Miguel de Unamuno, premio nacional de ensayo, me parece, sí, que era Miguel de Unamuno. Teoría de la libertad y segundo Abril. En el año 73, dos libros más de poesía, Canciones y Como el corte hace sangre. Vamos a mostrar algunas de las ediciones que tenemos por aquí. Este es el libro de Canciones. Y esta es una muy curiosa edición, la que nos va a mostrar Luis ahora, de Como el corte hace sangre, que fue una edición realizada en unas condiciones muy, muy peculiares. Por la Escuela Proa. Por la Escuela Proa. Exacto. De Cáceres. Que es una escuela de minusválidos, en los cuales, pues, con los cuales he tenido la alegría de que eligieran, la primera vez que escogieron un oficio, el oficio de imprenta, escogiesen un libro. Y el libro que escogiesen fue Como el corte hace sangre. Uno de los honor para mí en este libro es la tabla final, en la que me acompañan todos los muchachos. Dirigiendo la composición y el diagrama, coordinando la impresión, tipógrafos, maquinistas, supervisando la encuadernación, etcétera, etcétera. Es bonito, ¿eh? Es la primera vez que me he dado cuenta hasta qué punto hay una verdadera colaboración, ¿no?, entre los medios técnicos de la imprenta y el autor. Lo he sentido de manera muy propia. Bueno, y me ha enorgullecido que tú dijeras que querías estar ahí. Te pondríamos al frente. Me hubiera gustado mucho. Este es el número de que hablábamos antes de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Esta es la edición de Gredos de Pasión y Muerte del Conde de Villamediana. Este es otro libro muy importante, El sentimiento del desengaño en la poesía barroca, publicado por Ediciones de Cultura Hispánica. Hemos hablado ya de la teoría de la libertad. Este es un libro con el que, en cierto modo, se inicia un regreso a los orígenes. Es un segundo Abril, otro libro de amor, aparecido en 1970... A ver... 72. Yo no recuerdo ninguna fecha. Haces muy bien, eso hay que dejarlo para los críticos, los presentadores y esa, sí, gente, ¿no? Unamuno ya sabes que decía que a qué vas a llevar en la cabeza lo que puedes llevar en la libreta.
Las puertas comunicantes es otro libro que tenemos ahí, al lado de los dos tomos de Cervantes. Este libro es una primera antología poética que obtuvo también el premio José María Lacalle. Bueno, y entre otros premios, Luis Rosales ha tenido el premio Mariano de Cavia en 1961, el premio Bonsons, bueno, y no sé cuántos premios se me habrán olvidado, alguno que otro. Probablemente todo esto está incompleto y quizás hasta falta algún libro. No, yo creo que sobra. Sobran, no, sobra, no sobra ninguno. En 1962 es elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua y por ahí tenemos unas fotografías en las que vemos a Luis Rosales en el momento de pronunciar el discurso, en el momento en que don Ramón Menéndez Pidal, a la sazón presidente de la Academia, le hace la... He tenido esa alegría, sí, he tenido la alegría que todavía don Ramón fuese el que me impusiese la medalla de la corporación. Para mí una gran alegría. Creo, no sé si fui el último o el penúltimo. Y creo que tenemos otra fotografía más de ese día. Me parece que eran tres. Ahí está, sí. ¿Y qué tal, en la que hijo? Estás acompañado de... De mi mujer y de mi hijo, que tiene el título de académico en la mano. Y que ahora cuando lo veo es increíble porque... ¿Ve usted todo lo que yo le llevo? Joaquín. Sí. Fíjate en todo lo que yo le llevo a mi hijo, ¿eh? Ahí se pues ve. Pues eso mismo es lo que me lleva él ahora a mí. ¿Cómo se llama? ¿Luis también? Se llama Luis, sí. Y esos 50 centímetros que yo le llevo ahí son los que hace, son los que él me lleva a mí. ¿Cuántos años tiene ahora el 24, Rosales Junior? 24. 24 años. ¿Y qué hace? Sí, que va, y ahora va a tener su segundo hijo. ¿Ah, sí? Mi segundo nieto. ¿Y no tiene ninguna aproximación hacia la poesía? Hasta ahora no. Pero yo creo que la poesía hay que vivirla, mucho tiempo para escribirla. Hay un libro del que no hemos querido hablar todavía, que es Diario de una Resurrección, que no está publicado todavía. Está publicado una parte en este cuaderno de la revista Cuadernos Hispanoamericanos en octubre del año pasado, Diario de una Resurrección. Creo que este libro, del que aquí tenemos solo una parte, es, en la opinión de Luis Rosales, su libro probablemente más importante hoy. En el sentido de que es el Rosales más nuevo, el Rosales más actual. ¿En dónde está la poesía de Luis Rosales hoy, 1977? Indudablemente está ahí. Eso está, no quiere decir que sea ni mejor ni más querida, pero indudablemente está ahí. Pero siguiendo la línea de la autenticidad de Luis Rosales, el Rosales de hoy es probablemente más auténtico, con una autenticidad más depurada y quintaesenciada. Sí, en cierto modo. Eso es lo que yo he conseguido hasta ahora. ¿Por qué no lees una estrofa? ¿No sería ese honor? ¿Cómo no? La primera. Encantado. El Rosales de hoy. La escarcha mutua. ¿No piensas tú que todo ha sido un sueño? Pues no es posible que sea real esta aventura infinitiva que nosotros tenemos y llena nuestras vidas. Igual que el aire llena una habitación, sin dejar un vacío ni una sombra de nieve en nuestros labios. ¿No piensas tú que las imágenes del sueño son migajas de ayer, humo que se deslíe de una sombra que hemos vivido en otro tiempo y tal vez con distintos amantes que van superponiéndose en nuestros ojos? Como el tronco de un árbol se hace con diferentes capas de madera. ¿No piensas tú que los amores que tuvimos, los amores que hemos ido enterrando a lo largo del vivir, se interfieren entrelazándose y a veces son lianas de apretura y verdor y a veces son de escarcha mutua? Esta es la primera estrofa. Federico, todo el mundo lo sabe, era muy amigo tuyo, tú eras muy amigo de Federico, fuiste un poco discípulo suyo. Federico murió y se lo llevaron de tu casa para morir. De entonces acá ha habido toda clase de especulaciones acerca de la muerte de Federico. Y ha habido dos cosas raras para la mayoría de las gentes, que sin embargo, a poco que se piense, no son tan raras. Frente a una bibliografía abundante de gentes que han ido a enterarse, a indagar, a preguntar, a saber
frente a libros de muy variado estilo, pero todas ellas tratando de aclarar un poco cómo y por qué murió Federico, hay como dos silencios permanentes a lo largo del tiempo. Uno de esos silencios es el de, o ha sido, el de la familia García Lorca. Otro de los silencios, salvo cuando habéis sido muy requeridos por alguno de estos escritores o de estos investigadores, ha sido el silencio de la familia Rosales. Como probablemente no hay nadie en el mundo que haya estado tan cerca de Federico en esos últimos días, en esas últimas horas, en ese día tremendo, y como probablemente a nadie la muerte de Federico, salvado sus deudos más íntimos, haya podido tener un dolor y una repercusión más lenta y más larga en su vida por esa tragedia, yo quisiera que tú nos explicaras un poco lo que recuerdas, lo que fue, cómo fue, por qué fue. Voy a tratar en principio de aclarar. Yo exactamente igual que contesto y he contestado siempre que se me ha preguntado. Exactamente igual que hoy voy a hablar, he hablado en muchas ocasiones. Y exactamente igual que voy a hacer hoy, voy a solicitar de quien tenga poder para ello que se haga una mesa redonda con los testigos de la muerte. No por nada, sino porque de alguna manera el pasado solo se libera escogiendo un símbolo, y un gran símbolo del pasado, un gran símbolo, es él. Mis hermanos tampoco han callado. Mis hermanos tampoco han callado. Lo que yo no he hecho es escribir sobre él. Entonces, a eso era lo que voy a contestar ahora. Yo no conozco a ningún escritor que no haya tratado de consolidar su prestigio o de ganar algún dinero con la muerte de Federico. Yo me he comprometido conmigo mismo a no sacar provecho de un dolor. Para mí fue por la edad, por la torpeza de la muerte. Para mí ha sido el encontronazo con la esquina de la vida. A partir de ahí, mi vida cambió de dirección. Es importantísimo para mí, en todos los sentidos. Pensar que pudiera morir una persona como Federico, cómo murió y por lo que murió, es una lección que cuando se vive no se olvida. Entonces, con esto explico por qué no he escrito hasta ahora. Yo, a mí me han solicitado para hacer películas en que yo fuera el protagonista representándolo. Yo he podido hacerme de prestigio, de dinero. Yo he dicho siempre que se me ha preguntado, he contestado, pero he creído que no tenía por qué confundirme. Mi testimonio. Ahora ya es otra cosa. Estoy en el final de mi vida. Tengo que escribir mis memorias. Y ahora efectivamente las escribiré. Pero las escribiré en mis memorias. No lo que de mí se ha solicitado dentro de España y fuera de España con toda clase de ofrecimiento. Si yo te dijese ahora las cosas que se me han ofrecido a mí, pues, te asombraría. No, no, esto es una cosa que todos dábamos por sabida y por descontada. Los requerimientos que se han hecho a Luis Rosales siempre para que escribiera un libro sobre el tema han sido muchos, y para que haga una película y para tantas otras cosas. ¿Y por qué, se preguntaba la gente, por qué Rosales dice a todo que no? ¿Por qué ese mutismo que acabas, sin embargo, de explicar ahora de una manera tan clara? De un modo, ya lo he explicado. Para mí ese ha sido, yo viví de cara a la vida hasta el año 36.
Y a partir de entonces ya no he vivido de cara a la vida. Esa es la verdad. Ni intelectualmente, ni socialmente, ni políticamente, ni personalmente. Sigo el entrecruzamiento vital que terminó con una vida de ilusión y que me hizo comprender que efectivamente, vamos, lo que es la vida. Cuando yo he dicho anteriormente que creía que el poder es corrupto, pues ¿por qué? Es indudable que ahí empecé a pensarlo. ¿Cómo es posible, en fin, que una persona en un momento determinado piense por ambición política que tiene que hacer una denuncia, la haga, la ejecute, y que efectivamente eso lleve, ¿no? Y que esa denuncia se haga sobre una persona como Federico? Que Federico además era un inocente, porque Federico era un inocente. Inocente literalmente en cualquier, es decir, aún desde cualquier testimonio, es decir, a veces, en fin, ese tipo de testimonios de cargo absolutamente absurdos, ¿no? Que todos hemos asistido, es decir, ese señor es masón, y tal. Bueno, ¿no? Es que Federico no era masón. ¿Cómo es? Yo no es que, ni aún desde el punto de vista de las inculpaciones que en aquel momento tenían sentido, ¿no? Sí, eran válidas. Su único sentido era su validez, su desafortunada y tremenda validez. Pues ni aún desde ese punto de vista, en el caso de Federico, tenía sentido. Esta es la verdad. Federico era un hombre que sentía la causa del pueblo, era un hombre justo. No es que sentía la causa del pueblo, no, es que era pueblo. Y no es que era pueblo, era anterior al pueblo. Yo he dicho muchas veces que la lírica de Federico no es solamente popular, es anterior a lo popular. Viene de una raíz que es todavía más profunda, etnográfica. Es decir, es la razón de... Hay un libro extraordinario, un gran libro, ¿no? Un gran libro de Álvarez Miranda sobre Federico, en que habla de esa mentalidad. Siempre la obra de Federico son los grandes accidentes de... son la esterilidad. ¿Quién habla de la esterilidad? La muerte, la sangre, el cuchillo, el sexo, la mujer, lo primario de la relación hombre y mujer. Es curioso, ¿no? Es un escritor que está siempre en lo originario, que está siempre en las raíces, que está siempre en lo anterior a todo, ¿no? Anterior a lo popular, anterior a lo social, anterior a todo. Está en los orígenes. Por eso es por lo que efectivamente un estilo tan absolutamente complicado, difícil, brillante, maravilloso como el suyo, sin embargo es comunicativo. ¿Por qué es comunicativo? Es comunicativo porque lo puede entender exactamente igual un chino, que un negro, que un japonés, que un español. Exactamente igual, porque está en las raíces de lo humano. Siempre he pensado que nunca se ha sabido lo que hemos perdido. Una de las cosas más miserables que se han escrito muchas cosas miserables sobre Federico. Una de las cosas más miserables que se han escrito sobre Federico es un libro, de cuyo nombre no quiero acordarme, o no debo acordarme, que dice que Federico cuando murió, en fin, cuando lo asesinaron, estaba acabado. Nadie sabe lo que hemos perdido con la muerte de Federico. Era de un lado el gran dramaturgo, qué duda cabe. Pero de otro lado era el gran poeta lírico, qué duda cabe. Pero de otro lado era el gran poeta épico que todavía no lo había hecho. Él tenía que hacer el Adán. ¿Quién hubiera podido hacer? ¿No? El Adán, sino él. Perdimos a Federico García Lorca, pero no sabemos lo que culturalmente hemos perdido. Tú pregunta, porque no quiero que esto sea... Cuando tú le viste la última vez, fue la misma noche que le detuvieron. Hay gentes que dicen que fue el 15 de agosto del 36, otros que fue el día 16. Llegaron a la casa, lo detuvieron, en la casa no estaba nadie más que tu madre, me parece. Sí, y mi hermana. Y tu hermana. ¿Tú llegaste por la noche? Porque ellos me llamaron, sí, yo estaba en el frente y ellos me llamaron. Llegaste del frente y te enteraste, te encontraste con la noticia. Me encontré con la noticia de que habían rodeado la casa. Incluso habían apostado, ¿no?, vigías armados en los tejados, habían tomado militarmente las callejuelas, como si se, la poca calle, ¿sí? Y habían... Como si fuera un hecho de guerra. Sí, como si fuera un hecho de guerra. ¿Sí? Como si fuera, claro, porque es que de ahí viene, es decir, que es la importancia que se le dio a esa, como si fuese una captura, como si fuese algo absolutamente increíble. Ya la manera de producirse el hecho, no solamente la manera de producirse, era absolutamente
desacostumbrada. Nunca se había hecho una detención de este tipo. Yo, por otra parte, sé poco, y de esta tampoco sé, más que lo que efectivamente me ha contado mi hermana y me contó mi madre. Entonces se presentaron tres personas. Se llamaban Tres Castro, García Liz y Ramón Regalonso. Esas fueron las tres personas que entraron en mi casa. Y Ramón Regalonso fue la persona que se quedó cuando mi madre le dijo que, en fin, que se encontraban en casa, de fin, que no había motivo para tomar tantas precauciones, que yo, no había quien se pudiera defender, entre otras muchas cosas, ¿no? No había por qué tomar tantas precauciones. Y entonces, porque era el que iba dirigiendo la operación, dijo que los demás se retiraran. Entonces se retiraron efectivamente todo aquel aparato bélico se retiró y se quedó Ramón Regalonso. Tuvo una conversación con mi madre, conversación que me ha descrito, naturalmente, mi madre, que dijo, bueno, pues que vengo a aprender a Federico. ¿Por qué se prende a Federico? Pues, por sus obras. ¿Pero por qué obras? Bueno, señora, usted no sabe. Claro, perdón usted, ¿eh? Yo conozco muy bien la obra de Federico García Lorca. ¿Tiene usted la bondad de decir, bueno, yo tengo una orden? Orden que no presento. Entonces mi madre, que tenía mucho interés, y es una cosa que no se ha sabido hacer, que bueno, usted no tendrá inconveniente entonces en que yo llame a alguno de mis hijos para que la acompañe. Porque claro, temía. Y entonces, pues, dijo, no, yo no tengo inconveniente. Y entonces, claro, nos llamó a todos. Acudió, yo estaba a 40 kilómetros, pero ¿qué? Nos llamó a todos. Todos vinimos. Pero claro, el primero que llegó fue mi hermano Miguel, el mayor, hoy muerto, el último de los muertos de mi familia. Y entonces, mi hermano acompañó a Federico para darle la seguridad de que lo iba a dejar. Yo siempre he dicho, y es así, que si don Federico, es decir, su padre, doña Vicenta, su madre, Federico, o yo, hubiéramos creído que Federico tenía peligro de muerte, Federico no hubiera muerto. Salvar la vida a Federico era facilísimo. Era facilísimo. Lo que ocurre es que nadie podía pensar en ese momento, nadie lo pudo pensar. En el consejo de familia que celebraron ellos delante de mí, al cual yo asistí por generosidad suya, ¿no? Y era la única persona extraña a la familia que estaba allí, en ese consejo de familia, pues jamás se pensó en la posibilidad de que actualmente a una persona literalmente inocente como Federico pudiera. Es decir, que cuando fue a mi casa no iba para protegerse naturalmente de ningún peligro, iba para protegerse de las molestias que le habían ocasionado. Es decir, que en un momento determinado le habían registrado los papeles, que en algún momento determinado le habían maltratado de palabra y de obra, en fin. De modo que lo que se temían eran pequeñas, ¿no?, esas acciones de carácter corporal o para registrar. Y eso es lo único que pensamos naturalmente, que había que defenderle. Porque si hubiéramos pensado que había que defenderle fin de la muerte, pues es indudable que Federico no hubiera muerto. Era facilísimo, ¿no? Pero eso nadie lo pudo pensar. Y no lo pensó ninguno de su familia. Y yo tampoco lo pensé. Es más, yo tampoco lo pensé ni siquiera cuando lo prendieron. ¿Y cuando tú fuiste a verle? Lo supe. Cuando yo llegué esa noche, pues yo entonces convencí naturalmente a mis hermanos. Bien, pues yo no tenía. Yo era un franquista recién incorporado. Yo, por lo tanto, no tenía ninguna jerarquía, ninguna autoridad. Yo no tenía más que autoridad la que tuviese personal o moral, pero nada más, yo no tenía autoridad jerárquica. Entonces yo los convencí, vamos, de que aquello era una cosa para desacreditar a la Falange, porque en definitiva aquello era la casa de mi hermano, era la casa de varias de las personas más importantes de la Falange, y por lo tanto, pues este era un gran descrédito para una persona que había montado esta operación como una operación política. Porque eso es lo curioso, que esto, la muerte de Federico ha servido a la ambición política de alguien que naturalmente, y ahora viene. Entonces yo fui esa noche allí. Me acompañaron varias personas, en fin, muy noblemente, y fuimos a ver al gobernador. El gobernador militar, al gobernador civil. El gobernador civil no estaba esa noche allí. Y es verdad que no estaba esa noche allí. Y entonces, pues, yo hice una declaración ante. Y claro, pues, como íbamos, en fin, yo era joven y era un poco impetuoso, era un momento para mí muy grave, pues, en fin, yo hablaba, yo hablaba en voz alta. En mi declaración me estaba tomando a un teniente coronel de la Guardia Civil y había alrededor mío un centenar de personas. Y en un momento, pues yo dije,
Esta tarde, a las 5:30 de la tarde, un tal, yo dije, un tal, Ramón Ruiz Alonso. Y eso lo repetí varias veces. Un tal Ramón Ruiz Alonso, ¿no?, vistiendo el uniforme de falange, sin ser falangista, ¿no?, diciendo que portaba una orden, sin enseñar esa orden. Un tal. Entonces, la tercera vez que yo dije, un tal, pues Ramón Ruiz Alonso, que estaba allí, entre aquel centenar de personas, ¿no?, que había, pues, Ramón Ruiz Alonso, ¿soy yo? Entonces yo dije, ¿eres tú? Entonces, ya lo estaba oyendo. ¿Por qué te has presentado en el domicilio de un superior a reclamar? Ah, ¿qué orden llevabas? Llevaba orden verbal. Y con una orden verbal has hecho esa detención. Dice, la he hecho bajo mi única responsabilidad. Dice, no sabes lo que dice, repítelo. Bajo mi única responsabilidad. No sabes lo que dice, repítelo. Se dice, lo repitiera tres veces allí delante de todo. Bajo mi única responsabilidad, porque él se estaba apuntando ese tanto, y entonces efectivamente yo estaba ya condenado a muerte. Y él se estaba riendo de que yo estuviera enjuiciándolo. Se estaba riendo de mí. Y estaba apuntándose el tanto glorioso de que bajo su única responsabilidad se había hecho eso. Que luego lo ha negado. Siempre, pero eso lo ha dicho delante de 100 personas, no se trata de las cuales naturalmente viven todavía, vamos, por muchos que hayan muerto, viven todavía 40, ¿no? No era. Y esa es la historia de esa noche. No nos recibió el gobernador civil. Yo dejé constancia de esto. Él se hizo responsable. ¿No? Al día siguiente lo vio mi hermano Pepe, y ya cuando lo vio mi hermano Pepe, le dijo la fuerza, esto ya se sabe, ¿no? Esto ya se sabe. Y le dijo, bueno, sobre Federico ya no me molestará hablar, porque bien, ya sabes perfectamente que eso está, ¿no?, el asunto sajado, y ahora voy por tu hermanito. No más, a mí me procesaron, todo el mundo lo sabe, y está la declaración, porque hay testigos como Narciso Perales, como tantos otros, que han dicho literalmente que yo le debo la vida a la intervención, porque en ese proceso, si no hubiera sido por la intervención de dos personas, una de las cuales es Narciso Perales, efectivamente, fueron dos personas, una Díaz, que era una persona que era entonces el jefe local y fue la persona que realmente comprendió los móviles de mi actitud, y Narciso Perales, si hubiera sido por ellos, pues yo hubiera seguido. De modo que después de Federico García Lorca, el segundo en la lista para ese señor eras tú. Eso está escrito, Joaquín. Y te agradecería de verdad que hablemos de Federico y no hablemos de nada en lo cual parezca que yo soy el protagonista. Te lo agradecería mucho. Bueno, yo quisiera que nos contaras sobre todo esa última entrevista tuya con Federico, la última vez que le viste. Es curioso que la única persona que tenía la sensación de peligro era él. Tenía una sensación de peligro lejana, de todos modos. Porque la verdad es que el ambiente que lo rodeaba entonces era, le hacía olvidar muchas cosas. Él siempre hablaba de las mismas cosas. Federico, yo recuerdo que en aquella época que hablaba obsesionantemente de literatura. De modo que nosotros hablábamos, por ejemplo, algunas noches 4 o 5 horas. Siempre hacía lo mismo. Cuando yo llegaba me daba las noticias, él oía la radio, claro. Estaba todo el día recluido y oía todas las radios, como es lógico, ¿no? Y entonces, pues yo no oía nada. Entonces, la persona que me daba a mí las noticias diarias, tanto de una zona como de la otra, porque él oía todas las radios, pues era Federico. Y entonces, la primera hora la dedicaba siempre pues a esa cosa informativa, ¿no? De decir, Federico tenía una memoria tremenda, una memoria extraordinaria. Pero enseguida trataba de liberarse de su propia preocupación y hablaba de lo que quería hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que iba a escribir. Yo estuve escribiendo en casa, entonces estaba escribiendo este libro del cual han hablado ahora con más o menos fortuna, Sonetos del amor oscuro. Sí, que tampoco es verdad, porque en fin, este, con los títulos de Federico ocurre como en tantas otras cosas, cada uno ha hablado. Los títulos cambian. Y el primero le llamaba Sonetos del Amor Oscuro. Bien. Pero después no le llamaba eso, le llamaba El Jardín de los Sonetos.
Y la verdad es que el título definitivo, bueno, definitivo, en la medida naturalmente en que podemos hablar de definitivo aquí, pero el último título aceptado por él era El Jardín de los Sonetos. Y esto efectivamente fue parte de los papeles que le devolvimos a la familia de Federico. Él estuvo escribiendo, de modo que él tenía de un lado la preocupación de la vida. Él estaba allí continuamente atento a la radio, ¿no? Viviendo, ¿no? Viviendo, pero al mismo tiempo estaba tratando de alguna manera de liberarse de eso y de reincorporarse a lo esencial de su vida. Y eso han sido siempre, era siempre la misma tónica. La tónica de angustia en esa primera hora, tónica de angustia a veces realmente estremecedora, a veces estremecedora, y luego la liberación de esa propia angustia que ya tenía, que él tenía hablando, ¿no? De su deuda consigo mismo, de su obra, de sus posibilidades, de su futuro. Cuando tú fuiste a verle al gobierno civil ya detenido, ¿te dejaron entrar en un despacho o no? No, me dejaron entrar. No, ¿le viste entonces? No, le vimos. ¿Un hermano tuyo sí le vio? No, tampoco le vio. ¿Tampoco llegó? No lo dejaron a nadie. Pues han contado alguna vez que sí, que le vistes, ¿no? No creo que le haya contado. ¿Le visteis, que le llevasteis tabaco? Eso sí, pero vamos, se lo mandábamos ¿A través de? Sí, a través de justamente de este personaje del cual hemos estado hablando antes, un barberillo catalán muy simpático, ¿no? Que es la última persona, es decir, las dos últimas personas que le vieron fue en representación de nuestra familia, el Bennett, y en representación de la familia de Lorca, pues esta vieja ama, ¿no? De la cual, que son las dos últimas personas que lo han visto, porque no permitían otra cosa. ¿Cuál de los Rosales es el que se presentó un día, una mañana, a preguntar por Federico y le dijeron, ya se lo llevaron esta noche pasada a Biznar y debe estar fusilado? Bueno, eso fue mi hermano Pepe, que era el único que tenía realmente confianza. Mi hermano Pepe tenía una gran confianza, que es el que vive en esta fotografía. Sí. Esa fotografía es el que está... ¿En la fotografía de la boda? Bueno, en la fotografía de la boda, que es este es mi hermano Pepe. Este. Y este es realmente el que tenía pues más importancia en la... ¿no? Y este es el que se presentó. Bueno, y el que tuvo una escena violenta también con... Yo la había tenido la noche anterior y él la tuvo la mañana siguiente con el gobernador civil, porque a mí no me recibió el gobernador civil. Y a él fue al que le dijo la amenaza contra mí. Y a él fue al que le dijo, no hay nada que hacer porque ya... No le dijo lo de Biznar, ¿eh? Es decir, lo engañó como si ya lo hubieran ejecutado. Desde el punto de vista militar, ya sabes que cuando se ha decretado una ejecución es exactamente igual que se hubiera hecho. De modo que mentir exactamente no mentía, pero históricamente no era cierto. Lo que le estaba diciendo, que a Federico lo habían ejecutado. Había dado la orden de ejecución, pero no lo habían ejecutado. Hay unos días ahí perdidos de los que no se sabe exactamente qué fue de Federico. No se sabe. Él estuvo en Biznar. Tampoco se sabe exactamente cuál fue la noche de su muerte. Tampoco se sabe, ya sabes que hay dos fechas, hay dos fechas dudosas. Yo, en varias ocasiones, la última vez, a través de... En fin, la última vez... Hubo una polémica acerca de la muerte de Federico. En esa polémica, a través de la muerte de Federico, una polémica política para en que cada uno trataba de salvarse o de eximirse de responsabilidad, intervino Emilio Romero, y intervino Emilio Romero diciendo que, en fin, al cabo, estando una persona como yo, que sabía la verdad, que por qué, ¿no? En vez de... Y entonces, pues yo le contesté a Emilio Romero una carta, que todos recordaréis, ¿no? Una carta en que estoy deseando, naturalmente, en fin, hablar de esto. Y yo entonces, Es la penúltima vez que he propuesto que se hiciese. Y aprovecho también esta tribuna para repetirlo, el que se haga una mesa redonda de los testigos que quedan bastante, de la muerte de Federico. Que se haga justamente una rueda de prensa internacional sobre ese hecho, para poder escribir un libro blanco antes de que sea imposible. El tiempo se lo lleve todo. Una información oficial no se ha hecho nunca sobre el caso. No se ha hecho nunca, se ha querido hacer, pero siempre se ha querido hacer viciándolo. Es decir, porque siempre de alguna manera, yo por eso me he negado naturalmente a todo tipo de un campo, pues se quería hacer para una cosa, y convertirte en un héroe de una cosa, y de otro lado, pues se quería hacer. La verdad es que ya hace mucho tiempo que se ha debido hacer, y hace mucho tiempo que se podía haber hecho. No sé por qué realmente... No sé por qué, o sea, ha hecho una cosa que era tan importante además para Emilio Romero, y que Emilio Romero lo ha podido hacer, y además tenía interés en hacerlo. Es indudable que una persona importante dijo que no, en ese momento, todavía vivía Franco.
No, sí. Alguien muy importante tuvo que hacer, porque para Emilio Romero era importantísimo presidir, convocar una rueda de prensa internacional con los 10 últimos testigos de la muerte de Federico. Además, testigos contradictorios. Era una gran ocasión para un periodista. Luis, antes hablaste de lo mucho que España perdió con Federico García Lorca, de lo que, como tú has dicho con palabras muy concretas, de lo mucho que perdimos, de cuánto perdimos con Federico. Y efectivamente, hemos perdido con Federico probablemente uno de los valores más importantes, porque era un hombre muy joven, estaba apenas empezando realmente, y si había dado frutos tan importantes a esa edad, ¿qué no podría haber llegado a hacer? Ahora yo quisiera saber qué es lo que ha significado para una persona muy concreta, para Luis Rosales, la pérdida de Federico. Bueno, ya lo he dicho anteriormente. ¿Pero en qué sentido tu vida ha sido otra? Con Federico vivo, ¿qué hubiera sido de Luis Rosales? Claro que este es un juego absolutamente imposible. Bueno, hay dos cosas que son... Bueno, la pregunta yo quisiera... Yo ya he contestado una parte de la pregunta. Sí. Y yo creo que ahora comprendo. Yo he contestado una parte de la pregunta. Es decir, a mí, la muerte de Federico, sí, el hecho de la muerte, que no tiene nada que ver con... El hecho de la muerte ha sido la toma de conciencia más dolorosa que he tenido con la vida. Lo he dicho anteriormente. Para mí, hasta ese momento yo había vivido de frente, yo había vivido con ilusión, yo había visto la vida venir, ¿no? A partir de ese momento yo he vivido en una vida de absolutamente distinta. Yo he renunciado ya, desde entonces, a muchas cosas. No he creído, ni volvería a creer, en la política. No he creído, ni volvería a creer, en la sociedad. No he creído, ni volvería a creer, más que en las amistades que quedan. Esa ha sido la prueba. Pero bien, esto ha sido una persona que a los 26 años se encuentra con esto que estábamos diciendo antes, con que el hombre más importante de España puede morir literalmente por la ambición política de una persona que ni representaba, ni representó, ni representará nada. Es decir, la vida del hombre más importante de España ha sido, ha dependido de la ambición política de alguien que no ha representado literalmente nada. Ahora, eso ocurre por algo. Eso ocurre por algo. Una denuncia se cursa, una denuncia se acepta, a él se le había hablado, porque naturalmente al gobernador se le habló, y le hablaron varias personas. Él se negó a recibirme a mí, él se negó a recibir a don Manuel de Falla, él se negó a recibir a las personas que de alguna manera podían haberle dado una información amplia, completa y veraz sobre lo que era Federico de verdad. Y él no aceptó naturalmente, pues, en fin. Okay, esa lección es importante. Pero una cosa es la muerte de Federico y otra cosa es la pérdida de Federico. Son dos cosas completamente distintas. La pérdida de Federico, Federico era una persona muy poco frecuente, era una persona muy poco frecuente. En primer lugar, era una persona muy poco complicada. Su complicación era... tenía hondura, pero ya sabes que cuanto más hondas son las personas, menos complicadas son. La complicación siempre es superficial. Era un hombre abismático. Y en las raíces no hay siempre más que tres cosas. Tres cosas fundamentales. Era un hombre con una simpatía arrolladora y triste, con una vitalidad desbordante y continuamente refrenada. Era no solamente el poeta más importante de su tiempo, sino además era un mimo. Era una persona que ya en su propio contexto físico tenía una contradicción. Federico tenía en la cabeza de los grandes españoles. Es curioso que yo no haya oído decir eso nunca. Es increíble. Los grandes españoles se parecen en algo. Y ahora voy a recordar a tres grandes españoles que se parecen en algo. Son Picasso, bueno, Ortega y Gasset, y Federico García Lorca. Esa cabeza cuadrada, esa frente despejada, esos ojos negros, esa piel terrosa,
cortada, acuchillada. ¿No? Sí. O sea, es cosa que los tres tenían. Es decir, los tres son tres grandes españoles, tres genios españoles que han nacido de la misma. La cabeza de Federico era impresionante. Bueno, te diría que a Federico no le veía más que la cabeza. A Federico tardaba mucho tiempo en verle los hombros, en verle el cuerpo, en verle cómo andaba. Andaba con desgarbo y gracia, con una gracia desgarbada. Andaba un poco como los pingüinos, con las rodillas juntas, con una cierta gracia desgarbada. Pero no le veías el cuerpo. Era imposible verle el cuerpo, porque tenía aquella cabeza. Grande, rotunda, honda, llena de fuerza, de expresividad, de silenciosidad, de silenciosidad, de tristeza, de arrebato vital, ¿no? Era increíble, era una persona increíble. Para mí, representado el contacto con la raíz más honda de la poesía, las dos raíces más hondas de la poesía es la raíz, claro, de lo atávico, de lo que yo llamaba, vamos a ver, claro, un complejo colectivo. Es decir, la parte instintiva del ser que está formada por el atavismo generacional, por el atavismo colectivo, eso es lo que realmente Federico tenía de decir, que Federico, la representación, Federico no representaba la nación, no, no, la nación era posterior a Federico, ¿no? El concepto de nación, el concepto de España, todo eso era posterior a Federico. Federico representaba el sustrato primario, vitalizador de todo lo que habría después en España. Esa llamada, desde tus propios orígenes, desde los orígenes de todo lo que nos constituye, eso es lo que era Federico. Con una inteligencia, una inteligencia mágica, una inteligencia única, una inteligencia fabuladora, una inteligencia en que nunca sabía si lo que decía era verdad, si lo que decía no era verdad, y todo lo estaba haciendo verdad. Todo lo estaba haciendo verdad con su manera de expresarse. Esa hondura, esa inteligencia que al mismo tiempo era, como decía Subir, inteligencia sentiente y afectiva, pero al mismo tiempo era una inteligencia imaginativa y fabuladora. Es decir, esa inteligencia en la que se unían en un haz las tres grandes condiciones del ser humano. Yo no la he conocido con más plenitud que en él. De modo que he perdido ni más ni menos que la revelación de lo poético en su forma pristina, originaria y al mismo tiempo magnificante. La expresión de lo poético en su pureza y al mismo tiempo en su lucidez. Y al mismo tiempo en su evidencia. Porque Federico era además una persona evidente, lo veía aunque no quisiera verle. Contabas con él aunque estuviera lejos, aunque no le estuvieras mirando, contabas con él. Se hacía presente. Creo que no puede haber un retrato mejor que el que nos ha dado, ni más desde la verdad de un conocimiento profundo. No puede haber un retrato mejor de Federico que este que Luis Rosales acaba de improvisar aquí, sobre la emoción de tantos recuerdos, sobre el recuerdo de tantas tragedias, sobre el sentimiento de esa pérdida irreparable, sobre la enorme desolación que siente uno como español de que una cosa así pueda pasar. Hay otras personas que pueden decir muchas cosas todavía no reveladas acerca de las últimas horas de Federico García Lorca. Luis Rosales nos dio aquí su testimonio y en la casa de Luis Rosales, antes de la detención que le llevaría a la muerte, transcurrieron las últimas horas de ese granadino universal, allí respirando ese aroma de esa casa que Luis Rosales ha descrito tan bellamente en su elegía El contenido del corazón.